qualche problema. Spero che quando sei in pubblica che tu non perdi una capacità intellettuale che ha fatto. Creo que estamos en condiciones de resolver conflictos y creo que son los rendimientos deportivos los que en última instancia generan cariño, afecto, son los esfuerzos que el futbolista puede dar. Me parece que él es capaz, que nos representa, y es una ayuda muy representativa del fútbol peruano, de hecho, según me han dicho, es el futbolista peruano al interior de más reconocimiento. Así que yo no tengo la vocación de meterme en los problemas individuales. Yo tengo que formar un equipo de fútbol. Un equipo de fútbol requiere de algunos esfuerzos invisibles. Requiere declinar algunas pretensiones. Requiere respetar al que está al lado, requiere poner todo el entusiasmo en el objetivo común, a veces declinar el objetivo personal o hacer un esfuerzo para que mi objetivo personal se enganche con el objetivo común. Estoy hablando para todos los futbolistas. Así que los que han estudiado los estilos de dirección saben que existe un estilo participativo de dirección que requiere de algunas cualidades. Esas cualidades pasan por el respeto por el que trabaja conmigo y por saber escuchar, por tener humildad y sobre todo por tener amor. A mí me parece que tenemos que hacer una selección donde los jugadores se quieran, donde se respeten, donde tengan el gusto de encontrarse, no solo con entre ellos, sino también con nosotros, con la dirigencia, con ustedes. El encuentro con el periodismo no sea un encuentro de huir, no hay por qué huir, no hay por qué huir. Tenemos que dar la cara, cuando nos fue mal, ninguno tenemos que dar la cara, ¿qué vamos a hacer? A la larga tenemos que hacernos responsables de lo que ocurre y requerir respeto, eso sí. Así que yo creo que son los inconvenientes que tú planteas. Tengo que retirar todo eso. Yo hubiese querido que tuviera a hacer un par de años, podemos nombrarlo, pero tenía que hacer otro. Como dije antes, el futuro se va a tomar el mal. No sé, yo diría que es una función ahora que tenga el mal. Pero no sé qué es lo que es. Bueno, ya queda ahora.